Y además, en Provincia de Buenos Aires hay por lo menos 58 distritos sin coronavirus, o sea, sin casos, que quieren de alguna manera empezar a funcionar distinto, porque no tienen casos. Un ejemplo es el de San Pedro, ahí está Gustavo Tubio, justamente, donde la gente dice, estamos en condiciones de empezar a flexibilizar la cuarentena. Exactamente, contanos, Gus. María Laura, Diego, sí, están desesperados. Hace unos minutos, aquí los controles son muy duros, hace unos minutos sonó la sirena de los bomberos, eso marca un estado de queda virtual, nadie puede moverse, salvo que tenga una excepción realmente muy, pero muy rigurosa. Pero falta la plata, falta el dinero, cada vez es menos. Un dato económico que marca la situación de esta localidad. Cobraba de coparticipación 60 millones de pesos por mes. Le avisaron hace unos minutos al intendente que va a cobrar 16 millones. Y de sueldos municipales tan solo tiene 55 y no hay recaudación porque obviamente la actividad está paralizada y la gente no paga los impuestos y sus obligaciones. Por lo tanto, es realmente muy, pero muy preocupante. Estuvimos recorriendo las calles, hablamos con el intendente, hablamos con la gente de San Pedro, nos decían esto. Por suerte, no hemos tenido ningún caso hasta ahora en San Pedro, eso es muy importante para nosotros. Estamos trabajando duro para que no llegue, pero lamentablemente sabemos que en algún momento va a llegar a San Pedro. Y esto, además de la salud, lógicamente afecta mucho lo económico. Y bueno, por eso es que estamos viendo la posibilidad de tomar otras medidas, ¿no? Mucha gente nos pide rehabilitar algún comercio, alguna actividad. Lo estamos analizando, sobre todo después de lo que dijo el presidente, la posibilidad de hacerle alguna propuesta. Pero la verdad que también es difícil en San Pedro. Hay sectores que están pidiendo en San Pedro, como afortunadamente, y ojalá esto siga, no hay casos aquí, de reactivar un poquito la economía en la medida de lo posible. ¿Lo ves viable eso? Ojalá, yo creo que sí. Yo creo que me parece a mí, en lo personal, que deberíamos trabajar siempre y cuando tomando los considero que todos cuidándonos al extremo. Y yo creo que todo eso, si nos cuidamos, todos trabajamos y nos cuidamos, esto va a poder funcionar, porque la economía necesita funcionar, obviamente. Yo creo que sí, que si todos hay sectores que no trabajan, nunca vamos a poder, no se va a poder equilibrar todo esto. Me parece a mí, no sé, en lo personal. En este estudio, en esta evaluación que están haciendo de la zona, ¿qué actividad podría llegar a volver? Una actividad que estamos viendo es la de los viveros. La verdad que en esa actividad trabajan cerca de 1000 personas que se encuentran afectadas a eso y todo esto los perjudica mucho, como a todas las actividades, ¿no? Las pymes, sobre todo, están pasando un momento muy complicado. En este momento tienen que pagar sueldos y la verdad que si no producen nada y no trabajan, no tienen ningún ingreso, entonces se le hace imposible sostener esta situación. Le están pidiendo al intendente, teniendo en cuenta que aquí no hay casos, poder empezar a mover un poquito la rueda. Bueno, ¿usted lo ve factible eso? Vemos. Ante la duda, pienso que hay que quedar. Sí. Hay que quedarse en casa. Y a veces pienso que sí, y a veces pienso que digo, no, esperemos otro poquito. Esperemos hasta fin de mes, como dijo el presidente, y ahí veremos. Por suerte aquí en San Pedro no, todavía que sepamos no tenemos caso, pero bueno, yo esperaría unos días más. Nos encontramos con situaciones donde el Secretario de Desarrollo Económico nos planteaba esto, todos los reclamos que tiene de productores, de empresas que quieren volver a trabajar, y por otro lado la opinión del Secretario de Salud, que desde ese punto de vista no hay posibilidad de que vuelvan. Sería muy peligroso.